La noria tiene casi 81 metros, Jeff. ¿Te haces una idea? Lo estoy intentando. Se verá a más de 100 kilómetros desde arriba. Creo que deberíamos ir allí lo primero. Lo que más feliz te haga. Nada me hace más feliz que tú. ¿En serio no te has hartado ya de mí tras un día entero de casados? Nunca me hartaré de ti. Ya te lo recordaré, querida. Creo que hemos llegado. ¿No es maravilloso? Como en el anuncio. Es muy bonito. Registrémonos. ¿No hay nadie más? Seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria. Otra vez. Pues esto no augura nada bueno en lo que al servicio respecta. Estarán ocupados en otra parte. Así no se lleva un negocio. El servicio es lento. Quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden. Esa es mi Marie. Siempre encuentras el lado positivo. Mis sinceras disculpas. Por asustarles y hacerles esperar. Se me requería en otra parte. Les prometo que de aquí en adelante será todo positivo. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Por favor, firmen aquí. ¿Es su primera vez en Chicago? Me aventuro a decir que han venido para disfrutar de la exposición. Así es, sí, pero no es lo único. Hoy es un día muy especial para ambos. Ah, de luna de miel. Pero qué encantador. Quizá mi esposa, la señora Whitman, quiera firmar. Sí, hoy empezamos nuestra luna de miel. Felicidades. Pues en ese caso, habrá que ofrecer algo mejor. Será la suite nupcial. Ah, bueno, ¿los precios son más caros? No se preocupe. Mantendremos la tarifa de su habitación. Corre de nuestra cuenta. Son nuestra primera pareja, recién casada. ¡Qué amable! Gracias, señor... Holmes. Henry Howard Holmes. Su hotel es encantador, señor Holmes. Vaya, muchas gracias. Yo mismo diseñé y construí casi todo. ¿Es arquitecto, entonces? Arquitecto, diseñador, albañil, doctor, artista... Tengo muchos intereses. Impresionante. Por favor, echen un vistazo. Tenemos artículos y regalos en el mostrador. Yo llevaré su equipaje a la habitación y me aseguraré de que todo esté en su sitio. Dejen una nota si quieren comprar un artículo y se añadirá a su cuenta. Muchas gracias por todo, señor Holmes. El placer es mío.
Ah, disculpe, señorita. Tenga cuidado. A mi marido no le gustan los hombres que se sobrepasan. Parece un hombre decente. ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien. Muchas gracias. Subamos ya. Seguro que la habitación está. ¿Has visto algo en el mostrador de joyería? ¿Algo bonito? Ya te gustaría saberlo. ¿Qué habrá aquí dentro? Empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera. Hay norias, habitaciones prohibidas. Buscas emociones fuertes. Puede ser. Solo es una habitación en obras. ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar? Si estás intentando escaquearte de la noria. Ya sé que te saldrás con la tuya. Espera. ¿Qué es eso? No te muevas. Lo siento. ¿Se han perdido? Nos hemos equivocado. Esta habitación está en reformas, no es segura. Por supuesto. Solo... ¿No habrán visto el cartel de... privado? Eso es. Lo sentimos. No puedo permitir que se cuelen por un agujero del suelo y se abran la cabeza, ¿no? No. De verdad. Lo sentimos. No se preocupen. Me preocupa su seguridad. No querría que se hicieran daño. Bienvenidos, tortolitos, a la suite nupcial. Muchas gracias, señor Holmes. Disfruten de la estancia. Si me disculpan, tengo que... volver al trabajo. Seguro que nos volveremos a ver pronto. ¡Dios mío! Este sitio es digno de un rey. O de mi reina. ¿Cómo eres? Dale un beso. Vaya esposa más inapropiada. ¡Eh! ¡Ah! ¡Diana! Te lo has buscado. ¿Debería asustarme? Si eres lista, sí. ¡Piedad, piedad! ¡Vale, tú ganas! ¿Se ha roto algo? Solo mi orgullo. ¿Qué tal una ofrenda de paz? Todo esto me huele a estratagema. ¡En absoluto! Tengo un regalo para ti. Ponte delante del espejo y cierra los ojos. Pero qué listo y romántico eres. Como me des con una almohada en la cara, te vas a enterar, pero bien. ¿Hay algún problema? No. Abre los ojos. ¡Oh, Jeff! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Genial! La victoria es mía. Ahora te dejo que te des un baño.
Está cerrada. ¿Y si presionamos un poco? ¡Ábrete, sésamo! Gracias. ¿Por qué no vas a afeitarte mientras me doy un baño? Luego podemos reencontrarnos. Veo tus intenciones y sé que son ilícitas. Cállate y afeítate. Creo que me he olvidado de las cosas de afeitarme. Seguro que en la tienda de abajo tienen. No tardes mucho con ese baño. No te preocupes. Juraría que habíamos venido por aquí. ¿Qué? ¿Eres tú, cariño? ¿Jeff? Oh, ¿estamos jugando a otro juego? Muy bien, señor Sigilo. No puedes esconderte de mí, señor... ¡Holmes! Hola, ¿Qué hace aquí? ¡Jeff! Me parece que no puede oírla. ¡No! ¡Aléjese de mí! Pero no he acabado aún. No se resista. Solo conseguirá que le duela más. Solo prolonga lo inevitable. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Tranquilícese, caballero. Parece que su mujer ha sufrido un accidente. ¿Hay algún problema, señor? Ha ha!
malgastando su última oportunidad de decirle que le quiere. Mari. Un sitio para cada cosa. Y cada cosa en su sitio. Vaya, mira esto. Oh, es precioso. Para ti, solo lo mejor. Madre, se moriría, es tan... Yo digo opulento. Que, caballero, ¿trabaja aquí? Hola. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Me llamo Kate Wilder, tengo un máster en psicología criminal. Soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas, como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola, soy Mark. Estudié fotografía en UCLA. Y me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Pero, sí, es un trabajo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema, le doy luz. No sueles conocer a gente así, tío. ¿Por dónde empezar? Me cansa ir por mi cuenta. Perdón, ¿empezamos con las cualificaciones o información personal? ¿Por qué no? O sea, ¿verá esto otra gente? Valoro mucho la privacidad. Sí, Charlie Lonit, del Reino Unido. Llevo aquí 20 años. La última serie iba también, era... Estaba concebida de una manera maravillosa y, no llegó a cuajar del todo como había esperado. Con sinceridad, es un desastre. Creo que ya hemos oído suficiente. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. No pude ignorar que era un asesino del mismo modo que un poeta no puede ignorar su inspiración para cantar. Entiérreme profundo, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento, porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. El 7 de mayo de 1896. Herman Matchett, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que durante más de 15 minutos se asfixió colgado, hasta que por fin el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. Se le enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? Bueno, ¿qué tal?
Para serte sincera, me parece una... Espera. ¿Lonit Entertainment? Charles Lonit, por favor. Soy yo. Charlie está bien. Mi nombre es Grantham Dumet. ¿En qué puedo ayudarle, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted. Escuche. Le estoy muy agradecido, señor Dumet. Todo suena fantástico, pero... la verdad... estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho, pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche a las 4. Estén listos, por favor. ¿Esta tarde? Son un par de días de rodaje. Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana y... tienen mucho carácter. Sin ellos, esto está muerto y enterrado. Hay que... Le he dicho lo que ofrezco. No me haga perder el tiempo. ¿Envío el coche o no? Sí. Claro. Vale. Los llevaré. Prometido. A ello. ¿Le envía el señor Dumet? Vale. A cargar, chicos. Déjamelo. Yo puedo. Perdón. ¿Ah, sí? Bueno, es el aro de luz para que esté resplandeciente. Lo dejaremos. Vale, vale. Será fantástico, chicos. Aventura. Emoción. ¿Qué decís? ¡En marcha! ¡Qué bien! ¡Yuhu! ¡Viva! Va a ser la bomba. ¿Podemos saber a dónde vamos? ¿Sin sorpresas? ¿Sabes a qué me recuerda esto? No lo digas. Topeka. Así es. Yo, sin un solo céntimo, sin batería en el móvil y perdida en medio de Topeka. No fue mi culpa. Claro que fue culpa tuya. Porque lo haces todo sobre la marcha. A ver, Charlie, ¿qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H.H. Holmes. Solo me acuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dumet tiene esquemas, documentos, objetos. No estaba exagerando al decir que esto salvaría el programa. ¿Y lo has corroborado todo? Vosotros, confiad en mí. Siento tanto misterio. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir información que afecte a mi negocio o estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Por el programa. Os digo que va a ser fantástico. Eso dijiste en Topeka. ¿Es tan rico y no tiene sirvientes? ¿Va a ayudarnos? No, en serio, yo puedo. Gracias, tío. Tranquilo. Imbécil. En fin. ¿Y ahora qué? Me gustaría capturar imágenes del lago y las vistas. Con tanta niebla, no lo creo. Ahí, desde esa altura se verá mejor. Pues... está... muy... muy alto. Las vistas serán geniales y podemos grabar por encima de la niebla.
Charlie, ¿se te va a salir un pulmón antes de llegar allí? Estoy fuerte como un roble. Mark, es una locura. Todo irá bien. Vamos, Charlie. ¡Tened cuidado! Ha sido un placer. Venga. Todo irá bien, todo va a ir bien. Mira esto. Es perfecto. Vamos, empieza a grabar. Una panorámica del lago hasta que la isla entre en el plano. Entonces haces zoom al faro. Mira, nuestro barco. Venga, volvamos. ¿Es él? No lo sé. Solo hablamos una vez. Pero, ¿cómo pudo saber de qué trataba el programa? Pues no le pregunté. Qué raro. Portémonos bien, ¿vale? Hola, señor Lonit. Ese soy yo. Soy Gran Zem Dumet. Suban a bordo y partiremos. Este es Mark. ¿Mark? Erin, Jamie... ¿Señoras? Y esta es Kate. Un placer conocerle, señor Dumet. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos puede ofrecer. Le estamos muy agradecidos. Encantado de conocerles. ¿Les parece si nos marchamos? De nuevo, no sé cómo agradecerle esta oportunidad. No hay de qué. Dijo que era su tío abuelo el que... Vayamos a nuestro destino. Explicaré el resto más adelante. Claro. Muy bien. Subamos hasta el hotel. Por favor, no... No se alejen demasiado. ¿Es peligroso? No, claro que no. ¿De verdad? No parece convencido. Es perfectamente seguro. Pero si alguien resulta herido, la ayuda tardaría mucho, así que tengan... cuidado. No se anda con chiquitas con las restricciones. Dios. Por aquí. No se preocupen por su equipo, se lo haré llegar. Respira despacio y profundamente, Charles. Que no se te salga el pulmón por la boca. Estaré bien. Imagina que hay cigarrillos en la cima de la colina. Sí, se toma la seguridad muy en serio. ¿Qué es lo que temerá que se pueda colar? Quizá debas preguntarte qué intenta que no salga. Jamie. Vale, vale. Ves mucho cine de terror. Valora su privacidad. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos desde hace 2 horas. Venga, vamos. Mark, coge la cámara. Quiero grabar una introducción corta desde aquí. Necesito unos planos que vayan hasta la casa, no el trayecto entero. Kate, que hable a la cámara y yo te dirijo desde ahí, ¿vale? Nada de fotos. Ni de grabaciones mías, ni una. ¿Está claro? Soy una persona muy privada. Tranquilo, señor Dumet. El lema de Lonit es la discreción. ¿Quieres la típica introducción, Charlie? Por favor. Hay buena luz. Listo para empezar. ¿Erin? El sonido es correcto. Vale, vamos a por la toma. ¿Lista la cara de Kate? Siempre estoy lista para la cámara. Anda, deja de intentar caerme bien. Cámara. Sonido. Y... acción. Acabo de llegar a la isla privada en la que supuestamente se guardan objetos reales del reinado del terror de Holmes. Me dirijo ahora mismo a la casa. Perfecto, Kate. Ahora gírate hacia la casa
y empieza a andar. Vale, con eso basta. Y corte. De verdad, debemos irnos ya. Lo que usted diga, señor Dumet. Por aquí. Grabarás más planos, ¿no? Claro. El señor Dumet está siendo demasiado restrictivo. Me he dado cuenta. Mira alrededor, sin que lo sepa. El hombre tiene derecho a su privacidad. Es muy reservado. Quiero saber qué intenta ocultar. ¿Qué opinas? Un campamento en el infierno. Da igual. Descubriremos qué es lo que esconde muy pronto. No te preocupes. Señor Dumet, este lugar es magnífico. Sí. Aprovecharemos el fin de semana. Hola. ¿Quién serás? ¿Qué haces? He visto a una niña. Arriba. Quizá era tu única fan. Y se ha ido para siempre. Eres una capulla. Aquí todo es muy frágil. Tengan cuidado. Dios, esto es magnífico. Vaya. Mira esto. Es... impresionante. Esto es intenso. ¿Les importaría firmar en el mostrador, por favor? Oye, esto no es todo. Seguro que el resto estará al caer. Me aseguraré de que les llegue a sus habitaciones. El baúl de Kate los ha retrasado. Erin, ¿el tabaco? La mochila azul. Acomódense y los veré a la hora de la cena. A las 8. Señor Dumet, no puedo agradecérselo lo suficiente. Es realmente fantástico. Ya os dije que era un buen plan, ¿no? ¡Ja! Os lo dije. Pasado el día fuera y me has dejado aquí preocupada. Todo el día fuera y sin saber nada de ti. Lo siento. Qué asustadiza. Oh, madre mía.
Creo que me he hecho pis. ¿No me has oído llegar? Estaba... Creo que no estamos solas aquí. Kate vio a una niña mirándonos desde una ventana. La he visto. A una niña. El señor Dumet tendrá familia, empleados, amigos... ¿Quién sabe? Dicho esto... Este sitio me da escalofríos. Es, muy peculiar. ¿Tú cantabas? Ah, es mi canción para cuando estoy asustada. No tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo dirás adiós. No funciona bien. Supongo. 181. A la vuelta, creo. 183. Es la mía. Vale. Vale. Suerte. No te pierdas. Dame un grito si me necesitas. Gracias. Perfecto. Venga, venga. Vamos. ¿A dónde coño van? No discutas con Charlie. Él fue quien discutió cuando se puso hecho un energúmeno por hacer mi trabajo. Yo soy quien habla a cámara, no él. Venga, te pasaste con él y lo sabes. Tienes razón, pero... su reacción a los enfados es enfadarse a él más. Problema suyo, Mark, no mío. Ven aquí. Escúchame. La mitad de lo que escribe es basura. Por escrito suena bien, pero no vale con eso. Solo intento ayudar y él pasa de mi cara. ¿Por qué? Se piensa que solo intentas conseguir material para tu portfolio. ¿Y si así fuera? Da igual. De una forma u otra, voy a dejar Lonnie Entertainment. Sin duda alguna, es la decisión correcta para tu carrera. Eso ha sonado muy sincero. Porque lo es. Charlie nos reemplazaría a todos nosotros si no fuera una molestia para él. Nos está usando. Me merezco algo más. Y tú también, todos. ¡Qué interpretación más impresionante! Deberías dejar las noticias y ser actriz. Me ha tocado el alma. Digno de un puto Oscar. No sabes de lo que estábamos hablando. He oído suficiente, gracias. Sé lo que es la traición. Me decepcionas muchísimo, Mark. Sean cuales sean tus planes de futuro, ahora mismo trabajas para Lonnie Entertainment. Y los empleados de Lonnie Entertainment cenan juntos para hablar con nuestro anfitrión. Charlie, lo siento. Y los empleados de Lonnie son profesionales, ¿no? Así que comportaos como tales. Bien. ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro y yo no. Este hombre es como un niño pequeño y al final nos rebajamos a su nivel. Chicos. ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor. ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino.
¿Quién no se presenta a su propia cena? No le habéis tocado las narices ninguno, ¿no? No, papá. La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero. Estará haciendo la cena él mismo. ¡Ah, señor Dumet! Me encanta su peinado nuevo. Empezamos con el vino, espero que no le moleste. ¿Dumet? Ya, no va a venir. ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina. Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos. ¿Se fue? ¿Sin más? ¿Seguro? No puede ser. Te habrás confundido. No estoy ciega, lo vi. ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido. Iban con mucha prisa. Tenía razón. Había una cría. Los vi juntos cuando buscaba mi habitación. ¡Ja! Otro excelente plan de Charles Lonit. ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar para luego marcharse? Tendrá sus motivos, a saber qué se le ha podido presentar. A lo mejor ha pedido pizza y solo entregan hasta el puerto. Podría venirnos bien. ¿Cómo? Bueno, pensadlo. Seguimos aquí en un escenario perfecto. El plan sigue adelante. ¿Habrá algún motivo para que se marchara? No saquemos conclusiones. Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en lo más profundo de mi corazón, estoy de acuerdo con Jamie en esto. ¡Gracias! Bajad las voces. ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero eso no explica por qué nos ha dejado tirados. Debería volver para tener una coartada. ¿Pero qué? ¿Así? Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago, él podrá negarlo. Jamie. Deja de empeorar las cosas. No estás ayudando. Muy bien, vale. Pero no me vengáis llorando si acabáis muertos. ¿Pero qué te pasa? Era un decir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición de Lonit Entertainment, no haremos nada hasta que la fecha de entrega se acerque. Y entonces haremos una mierda y yo la salvaré con una locución. Bueno, un brindis por Topeka. Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado. Me gustaría brindar por... todos. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jamie, los dos hacéis el trabajo de un equipo de 10. Kate, a pesar de nuestras trifulcas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. Y por último, a nuestra recluta más reciente, Erin. Estaríamos perdidos sin ti. ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias por vuestro trabajo. Salud. Salud. Por todos. Mazal tov. Lo que podamos sacar de aquí llevará el programa a otro nivel. Sí, si llegamos a tiempo. Sí, fijo que nos ha oído. Nah, no habría palabras bonitas si nos hubiera oído. Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo. Tú lo has sacado. ¿Qué has dicho, Kate? Nada importante, solo intercambiábamos ideas. Creo que ella saldrá mejor si conseguimos que los fondos den el mayor miedo posible. Será fácil. ¿Y nos choca que Dumet no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir. ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas. Gracias. Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo. Aún hay una luz decente y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos. Con la luz que hay, solo tenemos que montar un par de las nuestras. ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto. ¿Y si aparece Dumet? Si nos dice que paremos, tendré unas palabras con él. Nos ha puesto en esta situación. Coged lo necesario. Nos vemos en el vestíbulo. A partir de aquí, seamos lo más profesionales posible, por favor. Nada de errores. Todo perfecto. Si vuelve,
No quiero que nos vea haciendo el idiota o peleando. Bien visto. Sin problema. ¿Verdad, chicos? Fantástico. Me alegra oírlo. Debería ser rápido. Bien. 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 ¿Hola? ¿Chicos? ¿Estáis ahí? Thank you.
tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo dirás adiós. ¡Mierda! Diferenciales. Menos mal, algo de este siglo. ¿Cómo vamos, Jamie? Un incidente eléctrico, pero ya todo bien. Parece luz de una lámpara de gas. Con un soporte con aluminio sacaría un parpadeo. Con esto servirá. Debo hacer un par de cosas cuando Kate se ponga ahí. Serán pocos minutos. Bueno, ¿y el resto? Si son listos, estarán bajando mientras hablamos. Ya casi estoy. Voy a buscarlos en un minuto. ¿Qué coño? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No veo nada! ¡Chicos! ¡Chicos, por favor! ¿Erin? ¡No! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Sacadme de aquí! Todo irá bien. Estamos aquí. Calma, Erin. No pasa nada. Erin, no pasa nada. Estamos aquí. No estás herida, ¿no? Necesito el inhalador. Tiene un ataque de asma. ¿Cuál es tu habitación? Yo, deprisa. Charlie, ¿dónde está? Junto a la mía, al final de tu pasillo. Erin, me voy. Intenta respirar poco a poco. Estamos aquí, Erin. Intenta mantener la calma. Cuenta la respiración. Uno, dos, tres, inspira. Y uno, dos, tres, expira. Tenemos que romper la puerta. Chicos, no, no puedo. Busca algo para tirar la puerta. Mark y yo intentaremos forzarla. ¿Quién está ahí? Vete.
¡Aléjate de mí! Ya estás bien, a salvo. ¿Lo habéis visto? Venga. Había alguien dentro. Dentro conmigo. Erin, tan solo es un maniquí. No, no era un maniquí. Llevaba un sombrero como el de H.H. Holmes. Charles, la estás machacando. Ahora tiene alucinaciones con el programa. No estaba... No ha pasado nada malo, Erin. Estás bien. No hay nadie ahí. Vamos a calmarnos. Llevemos a Erin a su cuarto y que descanse. No estoy cansada. Venga, vamos. Venga, Erin. Respiremos todos profundamente y mantengamos la calma. No, Charles. Se acabó. Todo esto ha sido muy raro desde el principio y ahora empieza a dar miedo. Ah, relájate. Lo digo en serio. Nada de esto tiene sentido. Odio reconocerlo, pero Kate tiene razón. Alguien ha intentado atacar a Erin. No sabemos qué ha pasado exactamente. Sé lo que vi. ¿A oscuras? ¿Crees que me lo invento? Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar. Perdone usted. Y abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. ¿Y eso? Charlie está pensando, pero suena como una rabieta total. Es posible. Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos. ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo llevo digo que... Llevo años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? Lo siento, a lo mejor estoy loca. Pero si Erin dice que alguien fue a por ella, la creo. No estamos a salvo. Solo era un maniquí. ¿Crees que miento? ¿En serio? Creo que estás confusa por lo que viste en la oscuridad. Sé lo que he visto. Vale. Este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera, escucha. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo. Todo va a salir bien, ¿vale? Y grabaremos lo necesario. No ha aparecido en la cena. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? Una actitud positiva. Deberías probarla. ¡Bravo, Charles! Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin, voy a... Voy contigo. Espera. ¿Tienes que irte? Volveremos. Prometido. Tú quédate aquí para que pueda encontrarte. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Erin vio a alguien. Vale, tienes razón. Lo siento. Es que Charlie dijo... Aquí no estamos a salvo. Eso está por encima del puto trabajo. Sí. Vámonos. Erin, todo saldrá bien. Quédate. ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo. Estoy al doblar la esquina. Démonos prisa. Volveremos pronto, lo prometo. No, no. Lo siento.
Sigo asustada. ¿Podéis dejar abierto para que me oigáis? Claro. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder. No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Díselo a Kate. Sabes tan bien como yo que si lo preparamos todo y empezamos a grabar, va a querer estar ahí. Idiota. ¿Qué ha pasado aquí? Pues... ni idea. Jamie, por aquí. Muy bien, sí. Me estoy acojonando. Solo es sangre. ¿Solo sangre? No me jodas. Te estás precipitando. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizás sea la cena. Ayuda. ¿Has subido? Por favor, ayuda. ¿Qué coño? Ayuda. Por favor, por favor. ¿Estás? Haré lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué coño? Para, mira. ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí insertará a ese tío. Ayuda. Por favor. Ayuda. Ayuda. ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? ¿Estás de coña? Atrapados. Dios. ¡Atrapados! ¿Qué hacemos? Tirar abajo la puta puerta. Vale. A la de tres. Uno, dos, tres. ¿Has oído? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. Pero me da mala espina. ¿Qué coño? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡No puedo sujetarlo! Mirad, tenéis que salir como sea de aquí. ¡Largaos de una puta vez! ¡Ahora! ¡Jamie! ¡Charlie! ¿Pero qué acaba de pasar? No lo sé, pero creo que es... muy, muy malo. ¡No se mueve! ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! Habrá otro camino. Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así.
¿Pero qué ocurre? Dumet, ¿de qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso. Pensaba que solo era un excéntrico. Hay un buen trecho entre ser excéntrico y ser un asesino. Pensémoslo bien. ¿Viste cómo Dumet se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino y se ha alargado? Puede. O quizá el hombre al que conocimos no era Dumet. ¿Y el tío de la máscara sí? Ese artilugio, prepararlo no es algo fácil. Planeado hasta el último detalle. Estaba puesto para nosotros. Así que es mucho más probable que el tío del ferry no fuera realmente Dumet. ¿Qué cojones? ¿Una niña? Oh, no. ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera ido. ¿De dónde viene? Pero me lo dijiste. Eso es mentir. Y mentir está mal. Charlie, ven aquí. Abramos esto. Estamos en una matrioska. ¿Qué? Una muñeca rusa. Ya sabes, una muñeca dentro de otra y de otra. Se te ha ido la olla. No es el mejor momento. Estamos en una cocina, atrapados en un hotel, abandonados en una isla. Incluso si salimos de este cuarto. ¿Cómo salimos del hotel? Exacto. O de la isla. Será mejor centrarse en una cosa a la vez. Primero este cuarto. Claro, tienes razón. Natalie Morello. Oh, estás de... Oh, ¡joder! ¡Hostia puta! Es un puto cadáver. ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel. Eso no lo sabes. Puede... ¡Joder! Charlie, he visto una salida. Mira, se abre hacia afuera. Será mucho más fácil forzarla. Vamos atrás. Eso no me lo esperaba. ¡Oh! ¡Jamie! ¡Ah! ¿Charlie? Joder. Sabía que había alguien ahí. No, no, no puedo. No puedo respirar. Tranquilízate. Respira profundamente. Dentro, fuera. ¡Vamos! Tienen que oír esto. Espera. ¡Chicos!
venga, vamos. No seas tan pusilánime. ¿Qué coño? ¡Ah! ¿Qué es esta mierda? ¡Dios! ¿Erin, hola? Jamie. ¿Jamie? ¿Erin? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No estás a salvo. ¿Cómo? Tienes que escucharme. Hazlo. Jamie, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿No? Escúchame. Escucha. Ahí hay un armario. Tienes que meterte en él. ¿De qué estás hablando? ¡Escóndete, Erin! ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? ¡Erin, ya! ¡Tienes que hacerme caso! ¿Charlie? ¡Jamie! ¡Hola! ¿Dónde coño están? Con suerte, a salvo y preguntándose dónde estamos. Kate, mira esto. ¿Qué está pasando? ¿Estamos encerrados? Eso parece. Espera. ¿Qué? ¿Oyes eso? ¿Son ellos? ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien. ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿Acabáis muertos? Mataría amistad por zombies. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jane, los dos hacéis el trabajo de un equipo de 10. Y Kate, a pesar de nuestras disputas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. ¿Qué coño es esto? Mark, ¿qué haces? Esto es pasarse demasiado. No sé en qué coño nos ha metido Charlie, pero si veo a Dumetz... ¿Oyes eso?
pisadas. Y se están acercando. Pero cuidado. ¿No significaría venir a cenar para luego marcharse? ¡Jamie! ¡Menos mal! Me alegro tanto de veros, chicos. Tenemos... Dios mío. Cuando se cerró la pared, yo... Me alegra que estés bien. Dumet mató a su jardinero. ¿Qué? Delante de nosotros. ¿Dumet? Es una trampa. Llevaba una máscara y sé lo que parece. Pero no es broma. Y ahora va tras Erin, así que debemos irnos. Espera. ¿Dónde está Charlie? No lo sé. Nos separamos. Esto no puede estar pasando. Bueno, de ese modo... Nuestros cadáveres aparecen. Es una puta broma. ¿Cómo podrá negarlo? Cuerpo muerto. Silencio, cuerpo, coño. Muerto. 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 ¿Pero qué? Esto es falso. Atrezo o de un animal o algo. Debe serlo. No, no puede ser. ¡Oh, es real! ¡Yo os dije que es real! ¡Joder! ¡Esto es demasiado! Salgamos de aquí. ¡Cerrada! ¿Qué está pasando? La puerta por la que vine también. ¡Dumet! ¿Quieres jugar? ¡Ven ya! ¡Ahora! ¡Vamos a jugar, joder! Habrá que probar. A ver si puedo abrir esto. Seguid buscando otra salida. Mark, ayúdame. Creo que podemos echarla abajo. 3, 2, 1, ¡ya! No. ¿Kate? ¿Qué ha pasado? Volveremos, quédate ahí. ¡Daos prisa! Ah, ha dolido. ¿Qué? Esto no estaba en el guión, ¿yo?
coño ha pasado? Mark, ayúdame a mover esto. Mark, aquí. Movamos la mesa. ¿Hola? ¿Mark? ¿Jamie? Aquí. Kate. Estamos bien. Estamos bien. Menos mal. Tenemos una llave. Salgamos de aquí. ¿Oyes eso? Por aquí. ¡Aléjate de mí! Están encerradas. ¡Mierda! ¿Qué es eso? No, no, no puedo respirar. Las ventanas están soldadas. Joder, lo que quiere es que miremos. Mira. Hay un regulador. ¿Les dará aire? No. A las dos no. Está chupando todo el aire. Hacia quien apuntemos esta palanca.
va a morir. ¿Qué? ¡Haz algo! Quiere que elijamos, ¿verdad? ¡Dios mío! No puedo. Si no hacemos algo, ambas morirán, Mark. ¡Jamie! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! Hay que elegir. ¡Ya! ¡No! ¡Había que hacer algo! ¡Iban a morir las dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, Kate! ¡Ventana! ¡Hay una fuga! ¡Atrás, atrás! Está bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dumet está jugando a un juego. Y no es ninguna broma. ¿Estás bien? Solo déjame en paz. Escuchad. Tenemos que ser listos antes de que alguno acabe muerto como Charlie. Espera. ¿Charlie ha muerto? Dumet lo capturó y nos obligó a jugar a sus juegos. Sí, tuvimos que verlo morir. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado. Siempre hay una debilidad. ¿Quieres que lo invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Podemos pensar todo el día, pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective, solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Esperad. Puede estar escuchándonos ahora. ¿A dónde vamos? De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena, podríamos traerlo. Un quizá no basta. El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando el lago, ¿verdad? ¿Desde aquí? Los faros deben verse a kilómetros. Seguro que lo tiene lleno de trampas. Entonces tenemos que tener cuidado. Es nuestra mejor opción. ¿Estás grabando algo? Porque no nos van a creer sin pruebas. ¿Quieres que grabe cómo intenta matarnos? ¿Y los cuerpos? Para la poli. ¿Oís eso? Las paredes vuelven a moverse. Kate, espera. Debemos ir juntos. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Esperad! ¡Mark! ¡No! ¡Jamie! ¡Espera! ¡No, no! Mierda. ¿Qué coño?
¡Oye! ¡No soy una puta rata de laboratorio con la que jugar! ¿Y ahora qué? Thank you.
soy yo, adentro. ¿Jamie? Menos mal. ¿Pero qué coño es esto? Me alegro de verte, Kate. ¿Sigues viva? Escucha, he encontrado más información. ¿Qué? Ese tío del ferry no era Dumet. Era Joseph Morello. Escribe novela negra. Encontré un libro suyo. ¿Qué tiene que ver en esto? No lo sé. ¿Has visto a Mark? En persona no, pero sí a través de uno de estos monitores. Menos mal. Estaba muy preocupada por él. Pero también vi a Dumet rondando por ahí. Dios, ¿qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo. Es más que eso. Por aquí pasan un montón de sistemas, hidráulicos, eléctricos, todo. Es como el núcleo central de todo el edificio. Es una cabina de director. ¿La usamos para buscar una salida? Busca algo que desbloquee las puertas de fuera. Todo está conectado. Así se mueve por la casa. ¡Por aquí! Fijaos. Son sus trucos, paredes movedizas. Nada en este cuchitril es real. Lo controla todo desde aquí. Es una fábrica de muerte. Sí. Deberíamos usarlo contra él. Quiero encontrar a Mark. No jugar con Dumet. Si lo atrapamos, buscaremos a Mark sin mirar todo el rato por encima del hombro. Tiene razón. Vale, a ver. Está aquí, ¿no? Si hacemos que vaya por este pasillo, podemos atraparlo entre estas dos paredes. No hay otra salida de aquí. Estaría atrapado. ¿Y cómo conseguimos que vaya por ahí? Una de nosotras tendrá... Hacer de cebo. No, ni hablar. Es muy arriesgado, Jamie. Igual que dejarlo libre. Diría que eso es más peligroso. Venga. No, no, ni hablar. Si sale mal, una de nosotras morirá. Sí, tampoco es que me entusiasme. Pero estoy harta de asustarme al doblar cada esquina. No hay segundas oportunidades. ¿Quién lo hará? Es mi plan. Seré el cebo. Jamie, no. Busquemos otro modo. No tienes que hacerlo. Una debe hacerlo. ¿Sí, estás segura? Si parece que algo va mal, salpitando de ahí. Nada que objetar. Si hace falta, te servirá como arma. Me quedo con esto. Lo necesitaré más. Por favor, vuelve. Eso pretendo. Vale. Basta de ñuñerías. Vamos allá. Cíñete al plan. Obviamente. ¿Y cómo salimos de aquí? El tercer piso debe de estar en obras. Prepárate. Tendrás que hacerlo justo a tiempo para atraparlo a él. Ten cuidado, ¿vale? Claro. ¿Te cuidarás? Dumet deseará no haberme encontrado. No. Tómatelo en serio. Dime que tendrás cuidado. Que volveré a verte. Erin, lo prometo. Volverás a verme. Muy bien. Allá vamos.
¡Mierda! ¡Juguemos, cabrón! Dios. Mierda. Madre mía. ¿Qué pasa? Un botón. Tiene el símbolo de invertir. ¿Qué hace? ¡Mierda, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Si le doy, la pared irá al otro lado. ¿Quieres decir hacia mí? Sí, esta cosa me matará si no lo pulso. ¡Espera! ¡Lo sé! ¡Si lo pulso, entonces morirás tú! ¡Oh, joder, Dumas! ¡Esto es justo lo que quiere! ¡Te hace elegir quién de nosotras dos muere! Lo siento mucho. ¡A la mierda! No jugaré a esto, no puedo hacerlo. No te mataré. ¿Jamie? No lo haré. No jugaré a esto. Cuida de Erin, por mí. ¿Lo prometes? Lo prometo. No, joder. Oh, Dios mío. ¡Jamie! Gracias. Gracias. Sobrevive, Kate. Debo una. Venga. Mm.
Erin, ¿qué os ha pasado? Estamos vivas, es lo que importa. ¡Ahí está! ¡Joder! ¿Se ha ido? Baja por ahí. No me iré sola. Largo, vamos. ¡Aléjate de mí! ¡Ah!
¡Jamie! ¡Corre! Aléjate de mí. Salida. Debemos irnos ya. No. No puedo. Pues te dejaremos atrás. No lo haremos. Solo la motivo. ¡Levanta, que viene! ¡Continúa! ¡Deprisa! Erin, ¿estás bien? Tuve suerte. Está asqueroso. No tenemos opciones. Aguántate, princesa. Esas cosas. Thank you.
¡La puerta! ¿Mark? ¿Qué coño? ¿Charlie? ¿Estás vivo? Con costillas rotas. Charlie, yo te creía muerto. Casi no estoy. Lo siento, yo pensaba... Me alegra que estemos vivos. ¿Y el resto? ¿Mark? ¿Están a salvo? Nos separamos buscando la salida. Dumet tiene todo el sitio lleno de trampas. Hemos caído en su juego. Hay que salir de aquí. Volver al ferry. Dumet lo quitó. Todos acordamos ir hasta el faro. Tenemos que pedir ayuda. No hay buenas noticias, ¿verdad? La verdad... No pensé que volvería a ver esto. ¿Dónde está Eren? El plan es ir al faro. Ya lo sabe. ¿Oyes eso? ¿Qué? Como... un gimoteo. Es... Thank you.
Tranquilo, chico. No te haré daño. Erin, joder, ¿estás bien? Dios mío, os creía muertos. ¿Y Kate y Jamie? Nos separamos en el bosque, ¿no? Estaba demasiado asustada para mirar, lo siento. Tranquila, todo va a salir bien. Llegarán. Ya sé cómo entrar. Venid. Genial. Bien hecho, Erin. Tenemos que ver cómo encender esta cosa. ¡Au! Huele. Dios. Oh, ahí estás. No te estaba esperando. Llegas pronto para variar.
Eres un monstruo egoísta. Siempre lo has sido. ¡Dios! Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¿Cómo te conozco? Menos mal. ¿Has visto a Mark? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Mark? Por favor, dime que me oyes. ¿Qué cojones? Oh. ¡Las manos donde las veas! ¡Ahora! ¡Los mató él! ¡No! ¡Se habla! ¡He dicho! ¡Que las manos donde las vea! ¡Qué bien que esté aquí! Tiene que ayudarnos. ¡Hasta que no sepa qué pasa! ¡Todos quietos! ¡Sabemos quién fue! ¡Todos podréis dar vuestra versión! De arranque.
Ah, ahí. ¡Joder, funciona! Connie. Me alegra verte. Venga. Venga. Venga, funciona. ¡Venga! Seguido. Casi. Me vale. Hay que llamar a la policía. Apunta las luces. ¿Sabéis? Tengo una gran idea para la segunda temporada. Solo falta el giro del final. Buena suerte encontrando una presentadora. Yo me piro. Me alegra estar de una pieza. No, no, por favor. Thank you.
esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. Oh, mierda. ¡Mierda! Y miré arriba. Y ahí estaban en medio de la puta carretera, agitando los brazos como un grupo de tarados. ¿De dónde venía? Fort Wayne. Conduciendo desde las 3 de la mañana. ¿Madrugón? Intentaba llegar al puerto para las 8. Diría que ahora no lo voy a conseguir, ¿eh? Yo diría que no. ¿Sabes? Voy a mirar lo de ese estudio en Brooklyn. A ver si lo levanto. Tras esto, empezar de cero me parece buena idea. Sí. Prométeme que me contarás cómo vas. Solo si prometes seguir dándome consejos sin que te los pida. Cuenta con ello. Bueno, quizá no es el mejor momento para preguntar esto, pero... Ay, Dios, ¿qué? ¿Estamos juntas? Tía, que te una el trauma es sexy. Joder, sí, estamos juntas. Creo que se te cayó esto antes, cuando corrías por tu vida. ¿Un cigarro, colega? Sí. Mira, ¿sabes qué? Quiero dejarlo. Los sucesos aún no están del todo claros en este momento. Lo que podemos confirmar es que pasadas las 7:30, un camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes son del equipo de rodaje, el equipo de Lonit Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. Joder, parece me que gustaba finalmente ese programa. Se acercaron demasiado a su sujeto de estudio. Por suerte, la pesadilla ha terminado para todos. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? ¡Sí! He ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para 5 a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. We'll be right back.
I said, oh, dear.